estáis? Espero que muy bien. Hoy es lunes y nuestro día bajo en calorías, pero yo he pensado que como vienen fiestas y vienen grandes comilonas y todas esas cosas, pues he pensado que hay unos zumos que son mágicos. Yo he visto a modelos cambiar de talla de un día para otro. Son unos zumos que son muy energéticos, muy proteicos. Te da muchísima energía, muchísima vitalidad, pero te desintoxican, te limpian, son diuréticos y tienen un alto contenido en fibra, con lo cual pueden ser un poquito laxantes. Estos zumos son llamados los zumos milagrosos o los zumos verdes, son jugos verdes, hechos de hortalizas mezclados con alguna fruta, no con todas las frutas, solo hay dos o tres frutas que van bien para mezclarlos. Serían las frutas que irían bien para mezclar con los zumos verdes, serían los arándanos, la piña, la papaya y la manzana. Pero en realidad son zumos hechos de hortaliza, porque las hortalizas en las hojas tienen unas pequeñas membranas. ¿Os acordáis de aquello de que toman la vitamina del sol y de la tierra? Que ya os lo explicaba. Bueno, pues en esas membranas llevan muchísima fibra. Entonces lo ideal es hacer zumos de hojas verdes. Aunque los mezclemos para darle un poquito de sabor o de azúcar natural, los podemos mezclar con estas frutas que os acabo de decir. Pero en realidad son zumos verdes. Yo he separado unos cuantos que os irían muy bien. Al utilizar la fibra natural, la hoja verde, esto nos hace que limpie las toxinas. Va a ayudar a eliminar toxinas en general. Limpia el hígado, limpia los riñones, os limpia la sangre. Entonces, yo os voy a enseñar unos cuantos y os voy a decir las propiedades de algunos de ellos, porque las propiedades de todos esos alimentos os las voy diciendo a lo largo de todos los vídeos que vamos haciendo. Pero, por ejemplo, os voy a hacer uno que sería de espinacas con piña y apio. Esto, además, se pueden aderezar con pimienta, con jengibre, con zumo de limón, con vinagre de sidra de manzana y canela. Entonces, para darle un poquito, potenciar el sabor, esto le iría genial porque además potencia lo diuréticos que son. Entonces, ¿os acordáis de lo de la pimienta? Que todo lo que es picante te sube la calor y el cuerpo, para estabilizarlo, bajan las calorías. Entonces, la pimienta le iría muy bien para mezclar con alguno de estos zumos. Si no queréis, porque no os gusta el picante, pues ponerle canela o ponerle jengibre, ¿vale? Entonces os digo algunos. Os he comentado el de espinacas con piña y apio. Las espinacas son saciantes y tienen unos tilacoides en las hojas, que es lo que os he dicho de las membranas, que eso es lo que favorece la pérdida de peso y tiene un alto contenido en fibra, da un aporte energético proteico y es muy bajo en calorías. ¿Vale? Eso serían las hojas de las espinacas. Pero yo os explico cómo hacerlo. ¿Vale? En la piña nos aportará la vitamina C, A y E y todo un conjunto de vitamina B. La vitamina C es uno de los potentes antioxidantes que combate los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Refuerza el sistema inmune y también contiene minerales como el hierro, el zinc, el magnesio, el calcio, el potasio, el yodo. Estimula la producción de los jugos gástricos y tiene muchísima fibra, con lo cual ayuda a eliminar toxinas. Y es muy diurético. Además, es muy bajo en calorías. El apio, idéntico. Es muy, muy diurético
Y aparte es un poquito laxante también. Y tiene muchísimas propiedades que os las dejé abajo escritas en la cajita de descripciones al principio de todo cuando hicimos el caldo depurativo. ¿Vale? Os haré otro que es con zanahoria, remolacha y apio. La zanahoria es rica en fósforo, el cual vigoriza la mente, los cuerpos cansados, favorece la digestión, elimina cólicos. Es un vegetal diurético que evita retención de líquidos. ¿Vale? Entonces nos ayudará a eliminar líquidos. La remolacha contiene ácido fólico, vitamina C, potasio, magnesio, tiene un alto contenido en fibra, ayuda a desintoxicar todo el metabolismo. No solamente el riñón o el hígado, todo el metabolismo nos ayuda, la remolacha nos ayuda a limpiar absolutamente todo el metabolismo. ¿Vale? Entonces, bueno, el pepino, que es un antiinflamatorio y ayuda a combatir el estrés, mejora las digestiones, tiene mucha fibra, ayuda a perder peso, favorece la absorción del hierro, alivia el estreñimiento. Bueno, así con todo lo que yo os he preparado. Entonces os he preparado unos cuantos para que podáis hacerlos. Cuando tengáis una gran comilona, pues al día siguiente lo ideal es desayunarlos o a media mañana. Esto es mágico también si se ayuda, porque si por tomarte esto resulta de que te has metido cada día un atracón, pues tampoco estamos haciendo nada. La persona que está siguiendo una dieta normal y normal, entonces pues con una vez a la semana que se lo tome, pues estará bien, ¿vale? O dos veces a la semana. Ya os digo que son muy, muy efectivos. Son muy diuréticos y ayudan a limpiar porque tienen muchísima, muchísima fibra. En estas fiestas los vais a notar porque a lo mejor hay una cena, pues que estáis comiendo pues mucho de todo y al día siguiente os vais a notar que estáis hinchados. Esto ayuda a desintoxicar y ayuda a eliminar los líquidos, ¿vale? Nos vamos a ir a mi cocina y yo os explico cómo se hacen esos zumos, ¿vale? Venga, nos vemos en un minuto. Intentar que las verduras y hortalizas sean lo más naturales posible, ya que las vamos a utilizar en crudo. Las zanahorias y las remolachas sí que les voy a raspar con el raspador porque llevarán tierra. Bueno, pues estamos en mi cocina y os voy a explicar un poquito. Veréis, he picado unas verduras, ¿veis? Tengo aquí, esta solamente la pelaremos, pero la utilizaremos en crudo, ¿vale? Después tenemos el apio. El apio, ¿veis esto que tiene aquí? ¿Veis esas membranitas que tienen ahí? No se os ocurra quitarlas, porque eso es donde está precisamente lo que necesitamos para perder peso. ¿Vale? En el pepino no limpiéis toda la cáscara. No, porque eso es lo que necesitamos para perder peso. La manzana, la piel, no la peléis, dejar la piel. En las hojas del apio, ¿veis? Esas membranas que hay ahí, esas son las que nos van a ayudar a perder peso. Estas son las espinacas. ¿Veis? ¿Las veis? Esas membranitas que hay ahí, eso es lo que contiene el quemagrasa. ¿Vale? Entonces no lo quitéis. En la piña solo le he quitado la cáscara, pero cuando hagamos el zumo no lo vamos a colar. ¿Vale? El limón, sí que lo exprimiremos, lo podemos acompañar con jengibre. ¿Vale? Y si no, pues potenciarlo con los sabores que os he dicho. Mirad, ahora os voy a explicar los de las maquinitas. ¿Veis? Yo os he puesto estas maquinitas, pero solamente es para deciros
que esto no os sirve para hacer los zumos que yo os voy a explicar. Esto sencillamente exprime el agua del limón o de la naranja. No sirve. Esto exprime el agua del limón y de la naranja. Nos sacará el néctar. Todo eso está muy bien, pero no para un zumo quema grasa. Fuera. Este es la licuadora. Y os voy a enseñar cómo se queda toda la pulpa aquí y aquí solamente sale el néctar. El líquido que sí que tiene tiene muchas propiedades, pero no tiene lo que nosotros vamos a necesitar para quemar la grasa. Esta es la licuadora, ¿vale? Ahora nos pasamos a un vaso batidor. En este es picahielo. ¿Lo veis? Tiene las cuchillas con doble forma. No sé si las apreciáis bien, pero vale. Este nos sirve para hacer ese batido. Esta nos va a servir. Aparte, yo a veces la utilizo incluso cuando voy a hacer una crema. ¿Vale? Esta, que es picadora de carne, con este pedazo de cuchilla, esta también nos valdría para hacer ese tipo de zumo. Y aquí que están la batidora, esta es cortahielo. Y si corta el hielo, ¿cómo no va a cortar la fibra? ¿Vale? Entonces, lo que haríamos sería, si no tenemos esta, ¿vale? Utilizaríamos esta o cualquiera de estas, porque para hacer lo que queremos es que lo triture bien para poderlo tomar. ¿Vale? Vamos a hacerlos. Os enseño, ¿veis? Esto sería el néctar de la manzana. Pero si yo levanto esto, voy a tirar toda la piel. ¿La veis? Esto no me sirve para hacer este tipo de zumos. Este es el primero y uno de los que más recomiendo. Echamos un buen puñado de hojas de espinaca, piña cortadita y unos trocitos de apio. Le añadiremos un poquito de agua para poderlo batir y luego añadiremos el agua al gusto para que nos quede como un zumo que podamos beber. Siguiente, ponemos el pepino, la zanahoria y la remolacha y le echamos un poquito de agua para poder batirlo. Nos tiene que quedar al gusto, como un zumo.
Siguiente, zanahoria, pepino y apio. Chorrito de agua y a batir. Vamos a limpiar tres alcachofas y vamos a hervirlas. Después haremos una infusión o para poderla tomar en frío. Le pongo agua hasta cubrirlas y las dejo hervir unos 20 minutos. Mientras hierve, exprimo medio limón y el otro medio lo corto a rodajas. Cuelo el caldo y lo reservo y vamos a preparar las alcachofas. Pongo un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de limón y un buen chorrito de aceite de oliva. Y ya las tenemos para la cena. Para tomarla como infusión, el caldo bien caliente, le añadimos un chorrito de zumo de limón y una rodajita de limón. Y esto es un auténtico quemagrasa. Para tomarlo en frío podemos añadirle unos cubitos de hielo o sencillamente metemos el caldo en la nevera. Le añadimos un buen chorro de zumo de limón y unas rodajitas de limón y nos lo tomamos.
Bueno, os he hecho estos cuantos y abajo en la cajita de descripciones os voy a dejar dos o tres mezclas más. Como el zumo de arándanos, siempre los hacéis de la misma manera, con un poquito de agua y mezclándolos en el batidor. No le quitéis la piel a ninguna de las frutas que vayáis a utilizar zumos depurativos. Los zumos depurativos no se le quita absolutamente nada. Ni al pepino se le quitan las pipas, ni se le quita la piel, ni se le quita la piel a la manzana, ni se le quita a nada. ¿Vale? Lo que vayas a hacer como zumo depurativo va con todo al completo. Va todo para adentro. ¿Vale? Entonces, el zumo de arándanos es buenísimo para desintoxicar. Zumo de zanahoria, remolacha y pepino, o lo he hecho. Apio, zanahoria y pepino, o lo he hecho. Pepino, limón y perejil. Esa es una mezcla que la dejaré apuntada aquí debajo. El zumo de la papaya con un poquito de agua le ayuda para también limpiar y eliminar toxinas. ¿Vale? El agua de la alcachofa, nunca la tiréis, guardarla. Os coméis la alcachofa, pero luego el zumo de la alcachofa con el limón. Es un depurativo, es antioxidante, os ayuda a limpiar hasta el colesterol. O sea, no tiréis el agua de la alcachofa, un chorrito de limón y lo ponéis en frío o en caliente, como una infusión. ¿Vale? Bueno, pues nada, deciros que mi libro está a la venta, que os dejo por aquí abajo los links de. Creo que se ha puesto en libros CC también y está en Amazon y no sé en qué momento llega a las librerías, pero bueno, es reciente y está a la venta ya. Os dejo todos los links para que podáis comprarlo. Y nada, espero que hagáis estos zumos maravillosos, milagrosos y que os vayan muy bien y nos vemos pronto. Hasta pronto.